tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Grupo de Autoayuda de Dibujo el Podcast. Conducido por Ivan Mergen y Raúl Pardo. Bienvenidos. ¡Hola! Este es el podcast del grupo de Autoayuda de Dibujo. Mi nombre es Iván Mallorquín y me encuentro aquí al lado de el Daemon Targaryen de Jalisco. Lo tuviste que anotar. Lo tuve que anotar y de hecho creo que lo dije mal ahora sí. Raúl Pardo. Hola, Raúl Pardo Targaryen. ¿Cómo estás? Dracarys. ¿Él también puede decir eso? Pues como que es una cosa, ¿no? No, pues toda la familia lo va a decir, ¿no? Pues de hecho, en el ¿viste el episodio? Sí, había. Pues ahí lo dicen, o sea... Lo dice la morrita. Porque no sé si solo dice uno de la familia o toda la familia. Pero sí, supongo que si todos dominan dragones, sí. Van a decir todos. Estoy muy bien, muchas gracias. Por cierto, me acordé de la pregunta y... Querido Iván. Y me encuentro bien. Muy feliz. Estamos los dos, siento que estamos muy pumped. Es un día muy pumped. Estoy correcto. Estamos en chinga, pero chido. Sí, creo que hemos agarrado una inercia muy chida en este último mes. Espero que lo hayan notado y que no sea en vano. No, es que no, sé que no es en vano. Pero sí, estamos muy contentos y aprovechando para darles gracias por andar ahí en los nuevos formatos que hemos estado sacando y en los, no sé, en los episodios. Ha habido mucho amor últimamente. Sí, ha estado chido. Mucha gente nos ha escrito como tirando buena onda en los DMs. Y también todo se aprecia un chingo que escriban y que se acuerden de uno, ¿verdad? Y el episodio de hoy es un tema fuerte. Está rudo. Un tema controversial, pero creo que por lo mismo está chido abordarlo y es importante. Por favor, si puedes hacer... Es que no se me ocurrió cómo conectarlo con lo que estabas... Dije, ¿cómo lo conecto con Game of Thrones? Sí, está difícil. Está difícil. Pero bueno, el tema de hoy, el episodio de hoy se va a tratar sobre... ¿Cómo tratar con un cliente difícil? ¡Kabum! ¡Kabum! Es tan controversial como lo esperaban probablemente, pero bueno... Siendo serios. No le quita lo importante. A todos probablemente... Probablemente a todos o casi a todos... Bueno, espero que no todos les haya tocado trabajar con un cliente difícil. Pero pues siempre es un round. Siento que cuando más he tenido como pláticas así dolidas con amigos y amigas dentro del gremio, es porque es como le está pesando bien cabrón un proyecto. Y no tanto de que, ay, no se me ocurre, sino de que, güey, nomás si no logro congeniar con esta persona con la que estoy trabajando. Sí, sí. También la verdad es que, o sea, uno, pues creo que a todo mundo le ha pasado, neta, ¿no? Y lo segundo es que, o sea, como que el dibujar o el vivir como ilustrador o hacer ilustración, o sea, no es como que un skill como totalmente como encauzado hacia el trato al cliente. O sea, como que son dos músculos bien diferentes, ¿no? Sí. Y también por eso es que pues muchas veces tal vez lo que funcione mejor para ti es tener una persona que se encargue de eso. Sí. Pero de todas maneras, en algún punto te va a tocar, pues eso, ¿no? O sea, como tener un trato directo con la persona que está, pues, comisionándote algo, comprándote algo, o simplemente como que cotizándote, ¿no? Que es como otro tema. Yo creo que me atrevo a inventarme la cifra, yo creo que el 90% de los freelance... Ok, pero ¿esa es una cifra inventada o...? Es inventada, okay, pero... Va, que quede claro que estoy seguro no es suficiente. Que está muy atinada. Pero bueno, yo creo, más bien, lo que voy a decir es como el gran porcentaje de la gente freelance, al menos en Latinoamérica, pues creo que lidia con clientes porque pues, la mayoría no tenemos un agente o una agencia de ilustración que nos presenta. O sea, esa es la minoría, pues. Sí, de hecho, realmente es muy... Ahora sí que es muy, muy como primer mundo, ¿no? Como el hecho de que es representado por no sé quién. O sea, sí, yo nunca hablo con clientes. Sí, claro, lo hay, ¿no? Y en Latinoamérica sí existen ciertas agencias de representación o personas que se encargan de representar artistas. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros... Exacto. Pues de que... Ahora sí que eres tú... Eres como tu contador y tu manager y tu persona de PR y como todo, ¿no? Y justo ahorita que dijiste lo de... Que no tenemos las habilidades como
como que la ilustración no viene ya con ese paquete de habilidades de trato al cliente. Ahorita me acordé de este TikTok que sacamos, que de justo de Neil Gaiman del episodio pasado, que habla como de... Tienes, puede ser o fácil de tratar, o gran calidad, o entregar a tiempo. Y un chingo de gente comentó de que, güey, yo no soy nada fácil de tratar. Sí, o sea, mucha gente lo admitió. No, pues sí entrego a tiempo. Y mi trabajo, pues está bien, ¿no? Y un chingo de gente decía como, güey, así como admitiendo, la neta yo no soy fácil de tratar. O cómo le hago para ser más fácil de tratar. Entonces, pues es algo real, la neta. Es que también, pues es una habilidad que no significa que nomás que seas buen pedo o mal pedo. Simplemente es como... No tengo ese, o sea, no tengo trabajado ese trato, ¿no? Y sabes que está loco, güey, que, o sea, ahorita que lo mencionas, y ya que, o sea, vives la profesión y es tan importante, uh-huh. Está loco que en la escuela, digo, seguro hay escuelas que sí, ¿no? Pero creo que en general no se aborda mucho esto, o sea, como... Nada, o sea, porque, por ejemplo, la relación que tienes con los maestros de que te dicen, y yo voy a ser su cliente, o sea, no es para nada parecida. Jamás. Perdón, maestros, pero, o sea, no es para nada parecida a cómo realmente funciona un cliente, sí, ¿no? Entonces, creo que sí, digo, si no existe una materia como tal, debería de haber cierta forma de estar encaminando mejor esa manera de luego afrontar un cliente o un trato al cliente, un seguimiento, un proyecto. Sí, la neta es que todo lo que yo he aprendido hasta ahora como de... Lo aprendí en las calles. De como, así, en la escuela de la vida. No, pero siempre a partir de las experiencias de otros. O sea, propias, obviamente, a madrazos, pero mucho de lo que me ha contado que si Poncho de Anda o David Rocha o quien sea de que sus experiencias como, ok, bueno, si me pasa ese escenario, no lo voy a hacer así, o sí lo voy a hacer así, ¿no? Pero bueno, entonces ahorita encontramos un artículo de Creative Boom, que justo tal cual se trata sobre este tema. Qué chido Creative Boom, ¿no? Sí, es que no me meto mucho, pero justo como que... pero es chido, es mucho. Nomás como que ya no me meto tantas páginas. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que en este artículo tenían varios consejos de cómo lidiar con un cliente difícil. Los condensamos lo más que pudimos a los que se nos hacen pues, más prácticos, más valiosos y también para no chorear tantísimo. Así que pues nos echamos un clavo de una. Va, me late, de una, Eva. De una, uno. Flash. Flash. ¿Va, arranco yo? Ah, pues sí. Ah, me encanta. La primera recomendación, cuando te encuentras frente a un cliente difícil, el primer paso es no hacer nada. ¡Wow! Mind blow. Pero bueno, ya. Desarrollo. Básicamente aquí la cosa es, o sea, creo que de los como percances más comunes es como los bomberazos o como los cambios en chinga, ¿no? Como, uh-huh. O sea, el sentido de urgencia creo que es de las cosas que más desgastan una relación en un proyecto con un cliente, ¿no? Uh-huh. Entonces, este consejo va más bien a cuando, güey, no hagas nada con la pinche cabeza caliente. O sea, uh-huh. No hagas nada cuando estás en chinga, ¿no? Entonces, mejor, si necesitas hablar con el cliente en un momento que crees que tú todavía estás como bastante prendido, sí. Detente, así como piensa 30 respira. Minutos en esto y no lo hagas. Y también creo que, por ejemplo, pasa mucho con cosas como WhatsApp, ¿no? Que muchas veces WhatsApp se vuelve como el canal de comunicación con un cliente, sí. Que la verdad es que sugerimos mejor usar mails. Y aquí va porque, o sea, a diferencia de WhatsApp, los mails no se sienten que tienes que responderlos inmediatamente. Sí, o sea, no te sientes en un chat, tal como el pues. No, tal cual. Ajá, y WhatsApp te hace feeling de que si tú le pones a alguien, hey, ¿qué onda? ¿No me vas a mandar eso? Es como, ¿me vas a quedar mal? Sí. Como que al ver el mensaje, inmediatamente dices, güey, tengo que contestarle. Empieza un countdown así. Y la otra persona piensa, ¿por qué no me está contestando? ¿No? Sí. O ocurre cuando ves, como hace rato que estábamos hablando por WhatsApp y que dije, Raúl Pardo está escribiendo. O sea, como que ya sabes, sí, sí. O sea, cuando alguien está redactando algo. Presión y estrés extra. Sí, casi puedes sentir como que esta persona ya duró demasiado redactando lo que me quiere decir. Entonces, creo que para comunicación de trabajo, todas estas herramientas como los DMs de Insta, WhatsApp, generan un feeling de, güey, tengo que responder ahorita, y si no respondo ahorita, incluso ese es un mensaje, ¿no? Como el tardar mucho en responder y puede volverse un desmadre, ¿no? Entonces, de hecho, es más un gran consejo dentro de este consejo. Dejen de usar herramientas de mensajería instantánea para comunicarse con sus clientes. Sí. A menos que sean cosas muy, como por ejemplo... Muy triviales o muy así. De que, güey, si fuiste a ver un proveedor de playeras, es como, güey, te mando la foto de la playera. Como cosas que en verdad sí...
sea mucho más práctico de esa manera. Sí, pero como decisiones importantes del proyecto, no. Claro, y avances y todo por mail, para que aparte siempre quede un registro y no sea como, ay, se me perdió, cerrar la conversación, lo que quieran. Pero sí, justo es como, güey, conozco a un chingo de gente que esto tiene que ver mucho con el temperamento, ¿no? Pero mucha gente cuando, si el cliente te da de que una retroalimentación con muy poco tacto y negativa y así, a veces que es como, te da ganas de contestarle como, no, pero es que claramente no entiendes de lo que estás hablando y bla, bla, bla. O sea, como que ahí obviamente un impulso humano de meterle un zape. Y la verdad es que hay mucha gente que le cuesta un buen de trabajo como que poner ese filtro, pues. Sí, está cabrón. Entonces, ah, si eres de esas personas, si es algo como, se entiende. Ajá. Entonces, como, cuenta hasta 10 o hasta 30 minutos y pinche, con la cabeza fría, responde. Un como tip de WhatsApp mails que como que estaba aplicando, que luego me dio una persona que gestiona proyectos, como, sí es inevitable, pues, estar hablando por WhatsApp en proyectos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Va a pasar. Pero si sientes que algo en la conversación de WhatsApp es como muy importante o primordial para donde va el proyecto. Mm. La verdad es que cuando alguien lo diga, o sea, como dentro de, ya estuvo el cliente, como que sí luego di, ah, ¿sabes qué? Esto que llegamos a este acuerdo que llegamos, o este color que decidiste, o este cambio en la ilustración, déjate, mando un mail, nomás como registro de que estamos, exacto, de acuerdo. Y exacto, eso, la verdad, para mí así me ha arreglado un chingo de cosas que, es lo chido, o sea, no te arregla malentendidos, como que te los previene. Te los evita. Ajá. Claro. Entonces, ese para mí fue un gran, gran tip. Y siempre lo hago. O sea, cuando digo, bueno, esto parece importante como para perderse aquí. Sí. Arriba de mis memes de perritos. Sí. Entonces, te lo voy a confirmar. Mejor, ajá, digo, güey, te voy a mandar un mail, nada más para que quede como registro de que pasó. Y esto es como bien chido. Es un gran consejo pro tip. Muy bien. Consejo número 2. Dice, trata de ver las cosas desde la perspectiva del cliente. Y aquí el cotorreo es que, ponle que te contestó muy mal, con muy mal tacto, ¿no? O te puso a un argumento que te parece tonto, que te parece incongruente, que no te hace sentido. Y entonces como que la primera reacción obviamente es como de que, ah, esta persona no sabe nada, y como que nomás te frustra, ¿no? Pero como que deja el enojo a un lado. O si puedes evitar enojarte, evita enojarte. Y al final como que muchas de estas respuestas o de argumentos que a ti quizá no te hacen sentido, hay algo detrás de eso, ¿no? Detrás de esa superficie. Entonces quizá hay algún miedo del cliente. Y miedo no me refiero como una fobia. Fobia a las arañas, se puso puras arañas. Fobia a los ilustradores. No, pero un miedo de que, chale, es que miedo como cliente es que no se entienda de qué se trata mi producto, ¿no? O quizá viene una inseguridad, ¿no? De que, no, es que siempre que he trabajado con gráficos, termina no viéndose chido en Instagram. Uh-huh. O X. Pero trata malas de... Malas experiencias. Entonces como que trata de decodificar su argumento, si no te hace sentido, y en una de esas quizá encuentras como un trasfondo que ya te hace sentido y te ayuda a desactivar la bomba, ¿no? Hay veces que quizá no, o sea, no siempre va a pasar eso, pero muchas ocasiones puede que haya algo detrás de lo que se te hace como muy, que no le estás entendiendo por qué te contestó eso. Sí, creo que aquí también, pues sí, es como es importante, pues justo, ¿no? Como entender, bueno, igual, a veces los clientes piden cosas en cierto como lenguaje que no es técnico. Mm. Y pues puede parecer o rudo o que no tiene sentido o sí, que no hace... O sea, a mí sí me ha tocado como trabajar en proyectos que son como más específicos, ¿no? Mm. Tal vez como cosas muy clavadas, como de mapping o cosas así. Mm. Entonces como a veces como en ese mundo, como que si alguien dice una palabra que no es la correcta, sí, como en el tecnicismo, uh-huh, ya parece como de que, es que dijo eso y eso ni es, ¿cómo quiere que lo haga? Ni sabe. ¿No? Pero pues, a veces simplemente las personas no saben. Claro, y es, utiliza el poder de la empatía. Empatía. Ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué sigue? Va, este es un buen tip, y básicamente es mantener una comunicación constante. Creo que aquí lo que ayuda mucho, o sea, por ejemplo, yo recuerdo que antes en los proyectos como que era mucho de ¿qué día te entrego? ¿No? De que el 15. Ah, bueno. Y entregaba el 15. Pero que de... nos vemos hasta casi, el 15. Ajá, casi. Desde que, no, pues me comisionaron el 1 de ese mes. Y dije, bueno, pues el 15 entrego, ¿no? Claro. Pero creo que es un grave error en medio.
no tener como especie de pequeñas como mini objetivos, ¿no? Uh-huh. Antes del objetivo general, que es acabar la pieza, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora lo que hago es que cuando voy a empezar un proyecto, hago como checks, aunque sienta que esos checks a veces se van a sentir como redundantes, pero creo que es mejor tener cierta periodicidad antes de la entrega final, claro, para que siempre estemos como en el mismo canal, ¿no? O sea, en el mismo pedo, pues. Sí. Entonces, creo que justo, si tu proyecto es de un mes, pues la sugerencia para mí sería que tengas, no son entregas semanales, son como checks semanales de que, quedamos que para avanzar a lo que vamos a llegar, esta semana era ver bocetos o era ver, como fine sketches, ¿no? Entonces, ok, va. Y neta, el que tú hagas eso y que el cliente vea eso, va a ser súper, súper smooth el trabajo. O sea, hace poco yo y el Pablo trabajamos para una portada, ¿no? De, uh-huh. de unos DJs. Los DJs. Pero estuvo muy chido porque el proceso fue súper rápido. Pero yo creo que fue muy rápido porque, la entrega final era la portada del, uh-huh. del sencillo. Pero antes de eso dijimos, esta semana te entregamos bocetos, dos propuestas de bocetos. Uh-huh. Va, eliges uno. Y de ese boceto que elegiste, te vamos a mandar como cómo se ve la línea. Uh-huh. Si te gusta, esta va a ser la paleta de color que vamos a usar, vela antes, ¿no? Uh-huh. Sí, la tipografía, cómo va a ser la selección. Y entonces eso básicamente lo que hace es que el mapa de decisiones, pues cada vez se va volviendo como... Se va acotando. Se va acotando y se va un conito donde las dos partes están de acuerdo. Sí, güey. Y algo que decías antes de empezar el episodio que se me pareció muy sabio es como... Busca la luz verde de cada etapa del proceso. Sí, ese es súper importante. Que es como, quizás no sabes que cada... me quedé en los DJs. No, quizás no sabes como cada... Cuánto tiempo es un buen momento para hacer un check. Pero pues quizás nomás hazlo en cada etapa del proceso. Entonces como que en la propuesta de conceptos. Entonces como, oye, estos son los conceptos. Va, te late va, me das luz verde para este concepto y igual, por mail. Sí, apruebo, perfecto, siguiente etapa, bocetos, me gustó pero cámbiale esto. Entonces, ya te dio luz verde ese, le cambias, le mandas el cambio, te da la luz verde del cambio, listo, siguiente. Entonces, como que esa manera de que lo pusiste de que, güey, tener la luz verde de cada parte del proceso, es como, hasta visualmente es bien fácil decir como, güey, todo esto hasta este punto ha sido aprobado. Sí, aparte, algo importante de esas como aprobaciones chiquitas es que Si en un punto del proyecto sientes que se requiere volver atrás en el proceso, ya puedes como dejar muy claro por qué tienes que cobrar más. O sea, claro. porque hay un fee extra, ¿no? Porque pasamos por ese proceso que fue aprobado por la agencia que te contrató, exacto, el editor, el cliente. Entonces, como si todos estuvimos de acuerdo y tenemos que volver a hacer el trabajo, pues tienen que volver a, como extra, de alguna forma, a cobrar. Ajá. Se me hace una gran manera, que justo es una pregunta muy común, ¿no? Así como de, chale, ¿esto lo incluyo? Sí. ¿Esto no lo incluyo? ¿Cuándo debo de cobrar más? Sí. Entonces, esa es una gran manera. Es como, oye, esto ya pasó la luz verde. Entonces, ¿quieres otra luz verde? Pues es un cargo extra. Bueno, otro consejo que dan es pon límites. Gran consejo para la vida en general. entonces dice como, güey, muchos clientes... Al menos que sean dentro de la industria ilustrativa y gráfica, muchos clientes pues no van a saber mucho sobre tecnicismos, como bien dices, no van a saber sobre procesos creativos, no van a saber como mucho sobre lo que tú haces. Entonces, así como tú le quieres, así como el cliente te pide de ti o te dice a ti sus necesidades a través del brief, del proyecto, lo que sea, pero dice, yo necesito tal, tal, tal y tal, tú también dile como tus necesidades. ¿Y a qué se refiere con tus necesidades? Así como decirle, güey, mis necesidades son no trabajar en fin de semana, ¿no? Que hace rato decías que es, ahorita lo cuentas como tú les dices a los clientes, pero es como tus necesidades de horarios, de qué trabajas, qué no trabajas, las expectativas de tus servicios. Es como, yo ofrezco esto y esto, no ofrezco esto y esto y esto, ¿no? Y como que dejar muy claro, tanto en temporalidades, en qué incluye y qué no incluye, dejar muy claro cuáles son tus necesidades para que entre más claras sean, pues menos se van a salir de ellas. Quizá por ignorancia, quizá a veces por abusivos también puede ser, pero que una vez que las declaraste es mucho más difícil que, pues de cierta manera, abusen de ti queriendo o sin querer. Pues. Sí, y creo que justo la palabra límite está chido porque no son demandas, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, el tema de los horarios, ¿no? O sea, yo también como que
siempre tuve este pedo de que pues, si me escribían en fin de semana y así, y decía, güey, pues tengo que trabajar, pero también pensándolo es como, la verdad es que yo, digo, obviamente creo que nadie debería de pedirle a alguien trabajar en fin de semana, pero exacto, pues a veces no lo dices, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Últimamente lo que yo es como que cuando recién arranco un proyecto es como, oye, bueno, te quiero dejar claro que los fines de semana, si quieres escríbeme, pero te voy a responder hasta el lunes, pues. Y por ejemplo, temas como el horario, siempre digo como, güey, yo voy a estar ahí mandándote cosas y atento de 9 de la mañana a 7 de la noche, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, yo nunca entrego cosas, o sea, ponle que yo escribo hasta las 7 de la noche, pero yo nunca mando entregas a las 6:50 de la tarde. Sí, de que, bueno, ajá, hasta porque, mañana. Exacto, sí, porque a mí era algo que me pasaba mucho en agencias, ¿no? Como sí, sí, cuando alguien te manda todo de que, y hay que hacer estos banners, güey, pero salimos en 10 minutos. Como, no, pero yo te lo dije en horario, ¿no? Sí. Entonces, como, también creo que es importante eso porque, pues, justo es como, güey, Sí, ese es el horario de atención, pero pues claro que si yo te mando algo faltando 10 minutos para que ya no te conteste, pues también es medio una payasada, ¿no? Exacto. Entonces creo que siempre a dejar claro, como güey, yo trabajo así, así, y si tú propones un sistema de trabajo, respetarlo, güey, o sea, porque neta, también eso también como que a mí me gusta mucho entregar las cosas a tiempo, muy cabrón, y espero que las personas... lo que yo necesite para el proyecto también se entregue a tiempo. Y muchas también digo, güey, yo, esa es la fecha de entrega, si las demás cosas se entregan a tiempo. Y si no todo, o sea, si no mi entrega también se retrasa 2-3 días. Pues. Uh-huh. Eso es también. En el último proyecto como que pude trabajar así y estaba chido porque sentía que para que salieran las cosas que yo necesitaba ese día, las demás personas estaban moviendo también, pues. Sí. Sí, la neta creo que este, digo, se dice fácil, ¿no? Pon límites, pero creo que es de los consejos que más tiempo, o sea, que a fuerza con la experiencia, o sea, como que del primer tirón en tus primeros clientes va a ser bien difícil que se te ocurran todos los límites. O sea, creo que es uno de los consejos donde con cada cliente que trabajas dices, híjole, esto no lo había contemplado, así que en la próxima vez que tengo otro cliente lo voy a incluir dentro de mis... límites, ¿no? Parámetros. Sí, no, y la verdad es que creo que son cosas que favorecen en general al proyecto, o sea, al sí, proyecto sí, ambas partes, pues. O sea, no es tanto de que, ay, como yo solo así trabajo, no, es como, güey, sí, es como, he visto que funciono mejor y puedo hacer una mejor chamba. Pues. Exacto. Es por el bien de los dos, el bien de todos. Bueno, luego, ¿acá vas tú y voy yo? ¿Sí? No sé. Vas tú, dale. Pero lo que sí es, has hablado... Haz a un lado tu ego. Esa creo que no requiere un chingo de explicación. Prácticamente es el clásico, no te lo tomes personal, ¿no? El feedback negativo puede doler y puede como que... puede doler. Pero la verdad es que no siempre significa que sea malo, ¿no? Entonces, hay veces que hay clientes que tienen muy mal tacto. En general, en la vida, tengo amigos que es de que... cuando los veo en personas de que, ah, no mames, y todo súper chido. Y cuando me escriben por WhatsApp, parecen de que mis papás, de que, ok, punto. Y es como, güey, no mames. Sí. O sea, como siento que están enojados, ¿no? Entonces, así como sí, en la vida. Mucha gente que es muy diferente en, ajá, y que, en comunicación. Por ejemplo, yo en WhatsApp tengo que poner de que 3 vocales al final de cada palabra y exclamaciones. Y como que siento que así ya suena como hablo, ¿no? Pero en fin, el punto es que. Así, de la misma manera, pues muchas veces nos van a contestar clientes que ni conocemos personalmente ni nada. Entonces, es muy fácil que cuando la retroalimentación no sea positiva, no significa que sean culeros, ¿no? Pero con que no sea de que, está perrísimo, puede que nos dé y lo sintamos muy personal. Entonces, no te lo tomes personal. A veces simplemente es que no se ha llegado a la solución que el cliente quiere o que funcione para los dos, ¿no? Entonces, como que también es nomás como un buen asterisco de que recuerda que nada es personal, recuerda que es chamba y que pues, no todo el mundo está pasando por lo mismo que tú. Quizá el cliente ese día tuvo un día culerísimo, no sé. Entonces, nomás como es más algo del corazón, ¿no? Como hazlo a un lado, no pasa nada. Sí, es como ser un poquito zen en eso, ¿sí? Va. Sé, sé. No, pero todo es personal, pero sí sé. Va. Último. Pues también se vale abandonar y dejar proyectos, pero pues trata de hacerlo bien, ¿no? Pues aquí básicamente es, creo que es súper comprensible estar en medio de un proyecto y que de repente digas, güey, esto pues no, ya no me gusta, ¿no? O ha pasado por tanto que ya no es redituable para mí.
O la neta es que, o sea, sí, sí pasa bien cabrón en el mundo de la ilustración que hay proyectos que se largan tanto que si eres muy objetivo ya casi casi le estás que pagando tú al proyecto por estar ahí. Está muy, o sea, está bien cabrón porque pues cuando arrancan es como, no, esto... Y también esto es como parte importante de los límites, como este proyecto te va a tomar máximo 2 meses. Ah, bueno, pero si esto se sigue y se sigue y se sigue, neta el presupuesto ya es... Ya sí, no, y lo terminas perdiendo porque es tu tiempo. Y la verdad es que obviamente el dejar un proyecto viene, o si no viene implícito, lo decimos, que obviamente es cuando ya intentaste pues todo lo anterior, ¿no? Sí. Ya trataste de poner, o sea, trataste de ser muy claro con esto y con el otro, y trataste todos los puntos de arriba, los trataste de hacer de la manera correcta y nomás, pues no funciona. Y hay veces que está bien, o sea, hay veces que puede ser por diferencias creativas, que es como nomás... No estamos llegando a lo mismo, a la solución que creamos. Sí, no, y es difícil porque hay veces que sí sientes como, güey, necesito de que mañana ya no estar aquí haciendo esto, ¿no? Sí. Y, o sea, por mil razones, o sea, de lo que sea, ¿no? O sea, sí. Ahora sí que de trabajo, personales, o cansancio, todo. Pero creo que siempre es importante como ver con la otra parte, o sea, de si dejas algo y te vas de repente, pues neta... Es un desmadre también para más personas. Claro, ¿no? Y obviamente, pues también pues, tu reputación está en juego de que si nomás un día haces ghosting y no contestas nada, es como, güey, no mames, y van a decir, como este vato, pues me dejó colgado. Sí, ¿no? Creo que ese punto solo se refiere a como, güey, la verdad es que ya no puedo seguir en este proyecto. ¿Qué necesitas de mí para poderlo dejar chido? Y si vienen, o sea, si alguien va, por ejemplo, a seguir mi trabajo, puedo como estar un ratito y hablar con ellos y ver qué onda. Sí, o pasar la batuta, ¿no? Exacto, o estar como trabajando un poco en lo que ellos agarran el ritmo. O sea, como creo que solo va por allá y hablarlo, también como que hablarlo es como, o sea, chido, pues. O sea, sí. No tengo que tienes que andar como por todos lados y, ay, ¿qué hago? Pero sí, algo que platican ahí en el blog es como, o sea, como dicen... Unos consejos como para dejarlo de la mejor manera es, uno, pues antes que nada, pues como que hablarlo, que a veces requiere un chorro de valor, como de hablar con el cliente y decir como, oye, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, ¿no? Pues siente muy como de relación. No pues. Eres tú, soy yo. Somos los dos. Es esto que tenemos entre los dos que no está funcionando. Y de que el cliente te grande el teléfono. Ay, pero pasamos muy buen rato. Pero qué duro. Pero sí, es como, güey, cántasela. O sea, como no desaparezcas de un día para otro, pero sí decirle como, oye, ¿sabes qué? Creo que no está funcionando porque tenemos diferencias creativas. Creo que no está funcionando porque creo que no tienes claro lo que quieres y nos estamos alargando un chingo, ¿no? O sea, como dejar claro que tú sientes que no está funcionando. Bueno, o te digo, yo sí creo que suele tener esas vuelas que ya no, o sea, ya no quiero como seguir en este proyecto. Sí, no está jalando, lo que sea, pero es como decirlo, avisarle con tiempo, ¿no? Y luego dice como, si quizá la circunstancia es que hay un chingo de cambios, es como, güey, va saliendo algo chido, pero hay tantos cambios que entonces una buena manera antes de salirte, o si ya te quieres salir, es decirles como, ¿sabes qué? Te voy a tener que actualizar la cotización porque hay un chingo de cambios y se la trepas. Y si neta ya no quiere estar ahí, se la trepas todavía más para que sea una decisión del cliente que sea como, chale, pues, va a salir más caro. Si están dispuestos a pagarlos, quizás hasta se balancea y dices, bueno, no está tan mal, ¿no? Pero en otras ocasiones están a decir como, no, ¿sabes qué? Pues no, le dejamos. Y es como, quedas bien parado, ¿no? En fin, hay muchos escenarios, obviamente aquí dependerá de cada circunstancia. Pero definitivamente el hablarlo y tratar de hacerlo de la manera, pues, que funcione mejor a los dos, pues, es lo ideal, pues. Sí, de acuerdo. A menos que sea un culerazo el cliente y te diga groserías. Y si le cuelgas en la cara. En la cara, sí. Así me gusta que ya no... O sea, no, los celulares no se cuelgan así, ¿no? Pero aún así vas a agarrar... O sea, agarras tu celular, así, tu smartphone, lo cuelgas y le dices, te estoy colgando así en porque es una forma simbólica de que entiendas que estoy colgando. Y rompí mi pantalla. Como en los 80s. Por este pinche chiste ya. Bueno, y bueno, la verdad es que al final de cuentas, si ya no ves solución y demás, pues es eso, o sea, simplemente tratar de lo mejor que puedas. Con el mayor tiempo posible, sí. Anticipación. Con la mayor, simplemente como, ojalá, ahora que si no te estaba pagando, qué audacia, adiós. Pero bueno. ¿Hay una frase de audacia? ¿No decía una? ¿Tú no decías una? No sé, es algo que está en internet, sí, tal vez hay varias. Bueno. Si usted conoce una frase de audacia... Por favor, póngalo en YouTube o táguenos en ese meme, lo vamos a valorar. La audacia. Bueno, llegamos. Vamos llegando a la bonita sección, muy gustada sección de Link de Amigos. Link de Amigos, cuentas difíciles. Link de clientes. Link de amigos. Muy bien. Link de Amigos.
Voy a conseguir un pequeño tecladito. Va, esa sección donde damos el nombre, arrobas de proyectos, artistas, cosas que nos gustan, para que los sigan y les vean su trabajo. Mucho amor. Les den amor virtual en el internet. ¿O físico? ¿Qué tal si los dan en un bazar? Es válido también, pero primero pregunten si pueden abrazarlos antes. Sí. Son... ¿Te puedo abrazar? Yo cuando pregunto ya tengo los brazos abiertos para que haya como compromiso. Es difícil, sí, es una, hay algo ahí que sí te presiona. Bueno, mi primer milecte, amigos. Si usted ve a Raúl Pardo así, güey, prepárese, ya no hay forma que evite ese abrazo. Entonces, más bien, dígale que no antes de que cuando va levantando las manitas. Cuando, ahí, lo, veas, cuando lo veas en la esquina, no. Y que, no. Te quede, y que el paro se quede solo así. Oh, demonios, no puede extenderme. Va, mi arroba de link de amigos para este episodio va para El Nava. El Nava es un ilustrador, tatuador. De hecho, tiene su estudio, se llama Rompeolas y un bajo estudio. Qué bonito nombre, güey. Uh-huh. Rompeolas y un bajo estudio. Y te ayuda el Nava. Saludos, Nava. Porque saludos. Es alguien con el que. O sea, soy parte de un colectivo de ilustración junto con él. Y ahora sí que nos tocó. De los primeros clientes y primeros proyectos, pues sí me tocó ahí sortearlos con el Nava. Y sí tuvimos un par de clientes. ¿De clientes difíciles? De clientes difíciles. ¿Y te sabías estos puntos? Sí. No me sabía estos puntos. Ojalá hubiera existido el podcast. No sé si para uno de esos clientes en particular, no sé si hay algún punto que me hubiera ayudado, güey. En todo el internet, no sé si existen. Claramente, necesito hacer más, güey. Sí, es que no era Zen, no era Zen. Oye, pero... Ah, pues te llevo al Nava porque sí, como que saben que estuvo ahí. Sí, lo viviste, güey. Lo vivimos juntos, como todos los buques. Y ya para su chamba está bien chida. Ya de unos años para acá empezó a tatuar. Y entonces que ya sé que pues, para mí es como un tatuador totalmente. Ya, o sea, se dedica a eso. ¿Está en Mazatlán ahorita? Está en Mazatlán y justo sus estudios lo acaba de expandir. Rompe olas. Entonces, está en Mazatlán, vaya a romper olas. Tengo un par de tatuajes del Nava que me gustan. Y qué bueno, porque se van a quedar ahí para siempre. As they do. Claro, ¿qué pasa con los tatuajes? Muy bien, un saludo Nava. Mi link de amigos para este episodio es para el buen Juan Molinet. ¿O Moliné? Se pronunciará la. Ese sí todo pegado, ¿no? Sí, Juan Molinet. Su arroba es al revés, es Molinet Juan. Así como escucha, Molinet Juan. Pero se llama Juan Molinet. En fin, es un argentino que reside en Berlín y conocí su chamba hace no tantísimo. Y no he trabajado con él, así que no es la misma experiencia que tú, pero... Uh-huh. Pues nada, lo tengo como presente porque... Pues tiene una gráfica súper chida, colores extra punch, y Sí está como shiny, ¿no? No sé, ajá, como que nada más me divierto mucho ver sus ilustraciones, así que... Un saludo para el Juan Molinet, les dejamos solamente estar en los YouTubes, ya habrán visto los ejemplos que pusimos de su trabajo. Aquí flotando, si usted está viéndonos en 4K, entonces, no flota físicas. Porque son fotos que ya salieron, okay. Ya las quité. Pues, no sé, es una forma de flotar, supongo. Hay muchas maneras de flotar. Hay muchas formas de flotar. Pero bueno, nos vemos el próximo episodio, espero que no estén teniendo un cliente difícil en este momento, pero si sí... Ojalá alguno de estos puntos les ayude a hacerlo más ligero. Repitan el episodio de nosotros, View, ¿sí? Pero aparte ustedes lo sacan. O qué tal si invita a su cliente a ver este podcast, ¿no? Y le mandan un link. ¿Por qué no vemos este podcast juntos? En la siguiente junta. Y dime si algo que están diciendo ahí te brinca. Si te suena. Dime si algo de aquí te recuerda a alguien. Y luego vemos qué onda. Muy bien, pues bueno, nos vemos la próxima semana. Los queremos mucho. Cuídense. Suscríbanse. Nunca dices que se suscriban, ¿eh? Ajá, nunca. Pero háganlo. Adiós, amigos. Floten. Adiós. Flup. Muchas maneras de flotar. Yo me da de brujo. Flotando. Sí. Grupo de Auto Yuda de Dabujo, el podcast.